como esa cuestión de líder, de liderazgo, de trabajar por la otra gente, porque desde cuando era pequeña yo soñaba con ser una, tener un orfanato, trabajar con niños, con personas que tuvieran la necesidad. Entonces siento que desde allí inició como esa inquietud, como eso, pero no veía la forma de cómo hacerlo. Soñaba con cosas muy diferentes, pero bueno, le doy gracias a Dios que llegué a ser madre comunitaria. Y siendo madre comunitaria, una vez llegó a la invitación a las madres comunitarias para que hicieran parte de la escuela de líderes. Ahí fue cuando conozco a la Fundación de Líderes de Colombia, que hace la invitación para hacer estos talleres, para capacitar a las personas, formar una escuela y empezar a trabajar todo lo que era liderazgo. De las tareas que nos colocaron los talleristas, que fue muy significativa, fue cuando, ¿qué podíamos hacer con nuestra comunidad? Ya eso era como a finales, o para graduar, no me acuerdo yo muy bien, que me decían que teníamos que hacer algo como significativo para llevarle a la fundación. Entonces, bueno, empezamos como para unirnos por grupito, bueno, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y ahí salió lo de la Universidad Un Minuto, a cargo de Ale Renaldía. Salió lo de pavimentación, es decir, el espaciocito por donde yo vivo, la calle por donde yo vivo, esa calle era intransitable, allá no llegaban motos, no llegaba carro, no llegaba una persona enferma, había que sacarla en silla o en hamaca porque no entraba ningún medio de transporte a sacarla porque el callejón estaba en muy malas condiciones, la calle pues no se prestaba. Y organizamos el proyecto, lo enviamos y qué va a creer, pues afortunadamente el proyecto se nos dio. Hoy en día la calle, el único primer sector en el municipio del Valle pavimentado fue esa callecita, fue como calle. La percepción y la concepción que tengo de Marta como persona es una mujer que en todo momento irradia alegría, espontaneidad, es un sol. Esta mujer es digna de, es un referente social en nuestra comunidad porque en su condición de madre soltera ha sacado adelante a sus hijos de una forma, con unas pedagogías interesantes dentro de la dinámica interna familiar. Hablar de ella, porque ha sido una cabeza visible del crecimiento como líder, como persona que ha tenido dentro de la asociación. Qué gran satisfacción, es como realizando mis sueños. Cuando por primera vez me dieron mi trabajo, que yo sentía que tenía un trabajo como madre comunitaria, atender esos niños. Cuando luego de madre comunitaria ya me pasaron para el CDI como profe. Cuando ya después de profe me dijeron, no, usted va a ser la coordinadora por sus capacidades de liderazgo, por sus capacidades académicas. Usted la vamos a pasar a ser la coordinadora. Es decir, era como, eso es como mis satisfacciones, mi familia.